todos, bienvenidos a Mundo Latino Televisión. Yo soy Miriam Cruz y el día de hoy me da muchísimo gusto que me acompañen en esta transmisión. Recuerden que estamos a través de Canal 21.4 aquí en la ciudad de Houston, Texas, y también transmitimos a través de Facebook y a través de YouTube. Así que no hay duda de que podemos quedar conectados el día de hoy y tenemos una invitada maravillosa. Ella es actriz, talentosísima actriz de telenovelas, de cine y también una gran escritora, creadora de interminables melodramas maravillosos, escritos e historias han estado entre sus manos, grandes éxitos que muchos de nosotros seguramente recordamos a través de la televisión mexicana, y el día de hoy me da muchísimo gusto platicar con la gran Liliana Abud. ¿Cómo estás, Lili? Es un placer para mí estar contigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Miriam. Estoy pues muy bien, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues saludo a tu auditorio primero, antes que nada, y te agradezco que me hayas invitado. Estoy muy contenta. Tu cámara, ¿a dónde? Para verte. En medio, porque estás medio chuequita. Para el otro lado. Es que me hago para todos lados, para acá. Por ahí, ¿aquí? Por ahí, sí. Ahí ponte más en medio. Es que porque me veo la mitad. Sol. A ver, ponte el teléfono ahí. Ahí estás mejor. Ok, ya no me muevo. Ahí estás. Te digo que me da muchísimo gusto saludarte, ¿no? Me da mucho gusto saludarte y saludar a tu auditorio, por supuesto. Y estoy muy bien, estoy acá en México, pues pasando lo que todo mundo está pasando, ¿verdad? Con el problema del encierro, pero pues con paciencia, porque sabemos que vamos a salir. Así es, Lili. Oye, pues, hoy yo sé que en este momento estás en tu casa, estás tranquila, pero detrás de ti hay una historia. Ahí estás. Pero detrás de ti hay una historia de trabajo, de talento inimaginable. Muchísima gente, pues, seguramente ubica tu nombre porque ha aparecido en un sinfín de telenovelas de las que muchos de nosotros, pues, fuimos parte y fueron parte también, pues, de nuestra historia. Y me gustaría que le platicaras a la gente cómo es que tú comienzas en este mundo de la actuación, del cine, de la televisión. Bueno, antes que nada, pues te digo que empecé haciendo teatro universitario, porque tenía que llevar una materia alterna en la universidad, entonces elegí teatro, me divertía mucho, pero todo pues quedaba en que era una simple actividad preescolar, o sea, extraescolar, que no tenía nada que ver con mi carrera de psicología, y que al terminar, pues, toda la situación del teatro, me despediría de esta situación para dedicarme a la psicología. Pero pues no, luego no fue así, las cosas se fueron, no sé, pues ya sabes, en la vida las cosas se van dando de una manera extraña, especial, y de pronto me fui viendo involucrada en el mundo de los comerciales, luego en el mundo de la televisión, luego en el mundo de la conducción, luego en el mundo de la actuación y al final en el mundo del guionismo. Ok, otra vez ya te me fuiste. Pero no sé para dónde hacerme para acá. Ahí, ¿no? Perfecta. Ahí, perfecto. Okay. Tú eres de originaria de Veracruz, ¿verdad? Cuéntale a la gente que no, eres... Mira, yo nací en Tampico, pero nada más nací. Realmente yo crecí en la Huasteca Potosina, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, donde no se criaron también mis hermanos, mi papá, ahí vivían mis papás, y ahí estuve yo hasta que tuve que salir a estudiar la preparatoria. Entonces salí de Ciudad Valles porque no había una preparatoria y me fui a la ciudad de Oaxaca porque quería estudiar en la preparatoria libre de Oaxaca, donde había estudiado pues Benito Juárez y Porfirio Díaz y todo esto. Yo creo que ya traía un poco la inquietud de la historia de México. Me fui para allá y luego me fui a estudiar psicología a la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz.
Ah, ok. Porque en muchos sitios y en muchas biografías, en muchas historias sobre ti, hablan de tu relación con Xalapa, Veracruz. Entonces, mucha gente podría pensar que esa fue tu ciudad natal y no, realmente fue Tampico. Pero nada más fue el nacimiento, porque realmente de días me fui a Ciudad Valle, San Luis Potosí, a vivir. O sea, ahí crecí, ahí llegué hasta la secundaria y ya después, pues ya como te digo, hice todas esas migraciones por la República. Ok, y entonces, pues desde niña me imagino, desde joven, adolescente, tú tenías inquietudes por el arte, puesto que terminando tus estudios querías tomar esta materia extracurricular de teatro. En realidad no, es que tenías que tomar una materia, la que fuera, tenías que elegir una materia aparte de tu carrera, y entonces entre todas estaba el teatro. Y se me hizo como divertido, porque ahí estaban la gran mayoría de mis amigos, se me hizo como divertido entrar al teatro y pues pasar un rato agradable con ellos. Yo no contaba con que el maestro era un hombre bastante exigente y sí nos enseñó una disciplina de teatro. O sea, todos los que estuvimos con él, que es el maestro Manuel Montoro, a quien le mando un saludo muy cariñoso, con él aprendimos realmente o sea, la seriedad y ser profesional en el teatro. Claro. ¿Y entonces ahí te empezó a gustar? Ahí me empezó a gustar, pero nunca pensé dedicarme realmente al teatro. O sea, yo cuando ya me vine para México, ya casada, iba a hacer mi maestría, inclusive me inscribí ya en la UNAM, ahí se quedaron todos mis papeles, y curiosamente un día una muchacha se me acercó, yo estaba esperando a mi marido para comer, y entonces en un restaurante al aire libre, y se me acercó y me dijo, ya ando buscando a alguien como tú para un comercial, y pues se me hizo un poco extraño, me dijo, dame tu teléfono, y yo le dije, no, mejor dame el tuyo. Y me dio su teléfono, y ya cuando llegó mi marido, le conté la anécdota y me dijo, pues llama, ¿qué pierdes? Y total que llamé, y resultó que era la empresa Colgate Palmolive. Entonces, pues empecé a hacer muchísimos comerciales con Colgate Palmolive, hasta que el gerente de publicidad, que ya falleció y a quien quise mucho, Chucho Gómez Obregón, le pidió a Pimstein que yo entrara a la telenovela Colgate, que era la que tenía, era la clásica, la usual, la de las 4 de la tarde. Ah, ok. O sea, fue todo inesperado en tu vida. Fue completamente algo sin planear. Nunca lo planeé, nunca pensé que acabaría siendo actriz. Y mucho menos pensé que acabaría siendo guionista. Claro, y entonces tu primer telenovela o tu primer participación fue ahí. En la telenovela Colgate, sí, hice una, la primera participación fue una telenovela de 20 capítulos que hice con Jorge Ortiz de Pinedo y con Gracielita Mauri, que se llamó Gotita de Gente. Pero mi entrada fue ya en plan estelar, o sea, no tuve que hacer, ¿a dónde me hago? Para acá. No tuve que hacer castings ni nada, ya entré como estelar en la primera telenovela, a Pimsen le gustó, me siguió llamando, luego me llamó el señor Ernesto Alonso, y estuve trabajando con varios productores hasta que decidí cambiarme de posición, y en lugar de estar frente a la cámara, decidí trabajar creativamente atrás de la cámara, y por eso decidí entonces tomar la carrera de guionista. ¿Y qué fue lo que pasó que
que de ser actriz preferiste ser guionista o escritora, porque la verdad es que tenías una carrera bastante exitosa, ibas bastante bien, eras protagonista muy joven y realmente muy rápido. Estabas ya en esa telenovela, luego hiciste Gabriel y Gabriela, un Solo Corazón. Rosa Salvaje. Rosa Salvaje, claro. Pues fue realmente un gran éxito. Y entonces, efectivamente, sí. Los productores no me creían que yo estuviera dispuesta a abandonar la carrera de actriz, pero yo les pedía una oportunidad como guionista, por fin me la dieron, funcionó y ya me quedé como guionista. Ya no volví a trabajar como actriz. Ok. ¿Y cómo hacías? Porque, bueno, pues... una parte difícil de las actrices, obviamente, es llevar esta parte de ser esposas, de ser mamás. Es una vida complicada. ¿Qué te decía tu esposo en ese momento de tu, pues, nueva vida de actriz, que pues fue algo inesperado? ¿Y qué te dice después de cambiar al guionismo? Mira, él siempre estuvo de acuerdo, siempre me apoyó. Perdóname que me mueva tanto, pero no encuentro la posición. Aquí está otra vez. No, él siempre me apoyó, pues tú lo conoces, lo has conocido, es un hombre de mente muy abierta, y me dijo, pues, si a ti te gusta y te consideras que puedes con ese trabajo, pues adelante, no te detengas. Me imagino que es lo mismo que habrá hecho Salvador contigo, ¿no? O sea, adelante, Miriam, si consigue tus ideales y realízate. Y claro. Así fue, Alfonso me dijo, ¿quieres seguir la carrera de actriz? ¿Quieres además de ya dejar la carrera de psicología? Pero fíjate que me servía mucho la carrera de psicología para la creación de personajes, tanto Exacto. como en la actuación como en el guionismo. Entonces, pues no fueron años desperdiciados. Ay, perdóname que me mueva tanto, ya no sé ni para dónde, ya se vieron todos los cojines de mi cama. Ahí estás, ahí. Oye, y entonces te dan la oportunidad de, pues, ahora sí que de demostrar que podías tú estar detrás de cámaras como guionista, escribiendo alguna historia. ¿Y cuál es ese papel o esa historia que tú entregas en ese momento a los productores y con la que te dan la oportunidad? Televisa siempre... me apoyó, todo lo que yo inicié y logré como actriz y como escritora, pues lo hice en esa empresa y me inicio con una telenovela que funciona uh-huh. muy bien, que se llamaba Cicatrices del Alma y que luego fue repetida como, no sé para dónde, como Un Solo Corazón, pero y que tuvo mucho éxito. Sí. ¡Wow! Y esa fue tu primera, obra, tu primera creación, por así decirlo. Sí, lo hice con otros dos amigos, Lindy Yacomán y Eric Bon. Y porque empezamos los tres. Posteriormente, nos quedamos Eric Bon y yo escribiendo, y luego, posteriormente, pues los dos decidimos que podíamos, intentar trabajar, solos, aparte, y Eric es un gran escritor. ¿Sí? Ay, por ahí te trabaste. Conocí. ¿Estás ahí? Ahora, ¿eh? Ha habido cambios. ¿Me ves? Sí, te escucho. Ha habido cambios en la empresa, etcétera, todo esto. Y bueno, pues yo de alguna manera consideré que yo creo que ya había cumplido mi ciclo y ya dejé de escribir definitivamente. Ok. Oye, pero en este largo camino de tantas historias, ¿te tocó crear de verdad que unos telenovelones que se quedan en la memoria de la gente y que te voy a decir... que muchos de ellos hoy siguen pasando aquí en la televisión? De hecho, ahorita en este momento aquí en Estados Unidos está pasando Abrázame Muy Fuerte, que fue una de tus telenovelas,
Y como esas, muchas, han pasado muchas telenovelas que las siguen repitiendo porque quedaron obviamente marcadas en el gusto del público. En el momento en que la telenovela, yo creo, estaba en su mejor momento. Hoy pues también tenemos acceso a muchas más cosas y la gente a lo mejor ya no ve tanta telenovela como antes, pero ciertamente tuviste grandes éxitos y ni qué decir de los temas históricos. Hubo un momento diferente en la televisión mexicana cuando empezaron estas telenovelas donde se remontaban a hechos históricos de la historia mexicana, ¿no? Como El Vuelo del Águila, La Antorcha Encendida. ¿Cómo fue recrear todas esas historias? Bueno, realmente se hizo un gran equipo, ¿eh? Yo no soy la única que participó. Fue un gran equipo encabezado por Enrique Krause. Entonces, él, sus historiadores y sus accesos a varios archivos de la nación, fotografías, etcétera. Ya no sé para dónde voy. Y asesoría, por supuesto, una gran asesoría histórica. Pues yo realmente a lo que me dediqué fundamentalmente fue a dramatizar todos los eventos, ¿no? Pero ellos me asesoraban con toda la historia, con todo lo histórico. Claro que aprendí muchísimo. Sí, claro. Oye, y dime una cosa, ¿las historias se escriben primero y después se busca a quién va a hacer los personajes o al revés? ¿Se hacen en base a los artistas, a los actores, a las actrices? ¿Cómo es eso? No, normalmente, con excepciones, con algunas excepciones de algunas grandes estrellas que ha tenido Televisa, por decirte alguien, Verónica Castro, sí, se les busca, se les adecua un personaje, ¿no? Pero normalmente, primero se escribe la historia y después se hacen, se presentan una tercia de actores para cada personaje, sobre todo para los principales, y entonces ya se hace una junta y se resuelve, bueno, también hay casting, ¿no? Y se resuelve, claro, entonces, entre los que se presentaron, cuál está más adecuado al personaje que se ha creado. ¿Tú tomas parte de esa decisión? Porque pues al final la que se está imaginando la historia eres tú. Mira, no tomo parte, nunca tomé parte, pero sí me preguntaban, ¿a quién te imaginas? Exacto. Y con eso tomaban más o menos una idea, ¿no? O sea, me decían, ¿a quién te imaginas como para este personaje? Pues yo me imagino, dime tres. Pues yo me imagino a tal, a tal y a tal. Y entonces ellos, okay, con más o menos con esa base, buscaban que tuvieran el perfil de lo que yo les estaba diciendo sobre el personaje. ¿Y te sorprendiste a ti misma de tu capacidad de escribir, de tu imaginación, de inventarte tantas y tantas historias diferentes con personajes, con situaciones? Porque pues es algo que, como tú ya nos dijiste, tú no lo tenías planeado, fue algo que se fue dando en tu camino y en el momento que empiezas a hacerlo, ¿ya nadie te paró? No, llegaba un momento que terminaba una novela y empezaba la siguiente, o sea, pues hubo una muy buena racha de telenovelas que tuvieron mucho éxito. Yo tuve la fortuna de que el público, al público le gustó mi trabajo y veía mis telenovelas, por supuesto. Tenía telenovelas que eran del gusto del público y que las seguían muy puntualmente. ¿Qué fue para ti trabajar con el señor Ernesto Alonso? Yo sé que has trabajado con muchos productores, con mucha gente, pero sé que tú tenías un cariño muy grande y muy especial por él. Sí, cómo no. Mira, yo realmente le debo todo lo que aprendí, todo lo que fui, todo lo que pude realizar, se lo debo a él. Él fue mi maestro, fue mi guía, fue mi consejero, fue mi confidente y bueno, fui su última escritora. Le hice las
últimas novelas que él produjo, con mucho éxito, por supuesto, porque él era un gran productor y era muy cuidadoso. Y gustaron las cuatro últimas telenovelas que hicimos juntos, fueron mucho del gusto del público. ¿Dónde estoy? Ay, más para acá, más para acá. Para el otro lado. Ahí. Ya me recargué en la cama de plano. Ay, muy bien. Claro, hiciste grandes éxitos con el señor Ernesto Alonso. Sin duda alguna, era por algo le llamaban el señor telenovela, y es que telenovela que él producía era un éxito rotundo, ¿no? Así es, siempre fue. Él era muy cuidadoso de sus telenovelas, muy cuidadoso de su elenco, muy cuidadoso de su escenografía, muy, muy cuidadoso de todo. Él era, pues era él y Valentín Timpson, eran los que formaron la gran escuela de productores en Televisa, ¿no? Ya después vinieron pues varios más que también fueron grandes productores y siguen siendo grandes productores, pero fundamentalmente los dos pilares que tuvo Televisa en su inicio fueron Valentín Pimstein y Ernesto Alonso. Claro. Oye, yo me imagino que al ser tú, obviamente, pues la creadora de estas historias y de alguna manera, como tú dices, pues tú poder opinar o sugerir a quién se te ocurría poner en X personajes, pues había muchísimos artistas que seguro pues se cuadraban contigo y querían quedar bien contigo pues para que les tocara ahí participar en las telenovelas, ¿no? Bueno, conmigo no, se cuadraban con el productor, que él era el que asignaba los papeles. Yo simplemente sugería, claro. Pero quien daba el dedo sobre el actor, pues era el productor. Ellos tenían evidentemente los actores que poner su mejor esfuerzo en el casting para ser seleccionados, ¿no? Como ocurrió. Claro. Ya no sé dónde estoy. Oye, y en el 2016 te entregan un premio, la Presea Caridad Bravo Adams, y te la entregan por esa trayectoria, obviamente, pues, literaria que tú tienes, por haber escrito tantas historias. ¿Qué fue para ti recibir este premio? Pues mira, fue un gran honor, porque Caridad Bravo Adams fue de las escritoras pioneras de las radionovelas, que es la mamá, ahora sí que la cuna de la telenovela, la radionovela, y vienen de Cuba. Entonces, pues ella escribió grandes radionovelas y dejó un gran legado. Y entonces a ella se le considera verdaderamente, pues, de las escritoras, pues creo que es la más importante de las mujeres, sobre todo pionera, y con una gran garra en sus historias, con grandes misterios, con grandes historias de amor, con todos los elementos que se requieren para que una telenovela funcione. Y entonces, pues evidentemente recibir el premio de su nombre, con su nombre, pues fue un gran honor para mí, el cual siempre he agradecido. Claro. Claro, sí, claro. Un gran reconocimiento, además, pues, obviamente para ti, para esa trayectoria tuya. ¿Te has puesto a pensar en algún momento en contar tu historia en un libro? En contar todo lo que viste, lo que viviste, lo que escuchaste, porque yo me imagino que detrás de todas esas historias, tanto de televisión como de la vida real, muchas que tú viviste ahí en los foros, pues debe haber cosas maravillosas que contar. ¿Nunca te has puesto a pensar en escribir un libro? No, la verdad no, fíjate que no, porque en realidad para quien está allá adentro, para los que trabajamos allá adentro, todo lo que ocurre ahí es muy natural. Entonces, o sea, no hay nada espectacular, o sea, en realidad para lo espectacular se dedican algunas revistas, pero para allá adentro, pues todo es natural, o sea, todo el mundo llegaba a su trabajo, a su hora, a cumplir su horario,
y a marcharse a la hora que se tenía que ir, a aprenderse sus diálogos, a, uh-huh. pues, a trabajar como si fueras ahí, en cualquier empresa, ¿no? O sea, nada más que esta es una empresa de entretenimiento. Exacto. Oye, ahí estamos viendo algunas fotos. ¿Nos puedes decir quiénes son? ¿Qué estabas haciendo? Mira, ahí estás con el señor Ernesto Alonso. Es así. Sí, lo estaba acompañando ahí a algún evento porque siempre me decía, ándale, vamos, acompáñame. Y ahí voy yo, iba de su brazo, pero pegados íbamos. Nos encantaba ir a los eventos que había de Televisa o que cualquier otro evento que lo invitaban. Siempre me pedía que lo acompañara y pues yo con todo gusto. Oye, te adoptó como hija. No, él tiene su propia hija, Tere. Sí, yo sé. Lo que pasa es que Tere y yo somos muy amigas. Mira, exacto. Ahí esa es una fotonovela con Enrique Álvarez Félix, que en paz descanse, que fue un gran amigo, un caballero, un gran actor. No sabes qué persona tan agradable, tan inteligente, tan culto fue. Wow. ¿Y esa? Ese es Luis Uribe. Luis Uribe empezó como el modelo principal del Palacio de Hierro. Posteriormente tomó clases de actuación. Estuvo en muchas novelas, inclusive hizo varios estelares. Y pues me uh-huh. imagino que ya se retiró porque hace mucho que no lo veo. Ay, qué hermosa foto, ¿eh? Sí, claro que sí, ese es Don Gabriel Vargas. Don Gabriel Vargas es el creador de la familia Burrón. Y yo desde que recuerdo he sido fan de la familia Burrón, de Borola Burrón y de Don Regino y todo. Y entonces me las ingenié para poder conocerlo. Y después que lo conocí, pues nos hicimos amigos. Me enseñó todas sus cosas, me enseñó su estudio, nos enseñó a otra amiga y a mí, nos enseñó una gran cantidad de cosas. Y y después nos aceptaba que lo invitáramos a comer y salíamos con él encantados de la vida, nos sentíamos muy orgullosas. Claro. Ay, mira ahí. Aquí estoy acompañando al señor Alonso, donde le dan el premio por su trayectoria. Entonces, ahí estamos juntos, él pidió que yo se lo entregara. Entonces, pues ahí estoy a un lado y él está dando su discurso de agradecimiento. Claro. Mira, esa también linda. Es otra portada de... Esta fue una telenovela que se llamó Colorina, la que hice con Enrique Álvarez. Y esta escribí La Tempestad y ahí está William Levy. Uh-huh. Que fue donde participó Ximena Navarrete, ¿correcto? Exactamente, donde participó Ximena Navarrete. Esa es una foto mía. Mira, ahí estoy con Ignacio López Tarso, que hice, yo de mis primeras telenovelas hice una que se llamaba Amor Prohibido con él y con Xavi Kamalich. Él estaba joven, yo salía de su hija, también muy joven, y entonces él era mi papá, y fíjate que desde entonces le digo papá, y él donde lo encuentro le grito papá. Y voltea a buscarme y dice, ay, ya sabía que eras tú. Y donde lo veo, donde lo encuentro, voy a las obras de teatro, lo busco y le digo, papá, acá estoy. Y ya subo a saludarlo. Tremendo actor, una belleza de actor. Tremendo, un patrimonio de verdad hacia el teatro. Ya me voy dando la vuelta, ya voy como en rodeo. Y ahí estás con Eduardo Yáñez. Estoy con Eduardo Yáñez. Mira todo lo que me saca de estatura. Está altísimo. Sí, estamos, estábamos haciendo el final de Corazón Salvaje. Ah, Corazón Salvaje. Pero la segunda versión de Corazón Salvaje, ¿correcto? ¿O ¿Mandé? Esa fue la. Esta es la segunda versión de. El remake de Corazón Salvaje. De Corazón Salvaje. Ay, no sé cuántas versiones hubo, porque hubo la de Julisa y Enrique, ay, se me fue su apellido ahorita, bueno, pero la de Julisa, luego hubo otra con Martín Cortés, luego hubo la de este muchacho que falleció lamentablemente, Palomo. La de Eduardo Palomo, uh-huh. Luego hubo,
y luego hubo esta. Hubo muchas versiones de porque ha sido una novela que a la gente siempre le ha gustado mucho y le gustan mucho las novelas de época. De época, sí. Cierto, las novelas de época siempre son muy, muy vistas, ¿no? Mira, con Lucía Méndez. Con Lucía Méndez yo era la villana de la novela, le hacía la vida de cuadros, porque se había casado con... Yo siempre salía de la villana, honestamente, y porque además era la hermana del galán, y entonces las que escogían de novias o de esposas, a mí no me caían bien, entonces yo siempre trataba de meterles el pie. Esta se llamó, Tú o Nadie, y mi hermano era Andrés García, y entonces pues no me caía bien para que Andrés fuera que ella fuera la novia de mi hermano. Claro. Yo la consideraba muy poca cosa, ya sabes, las villanas de las telenovelas. Sí. Claro. ¿Y qué disfrutabas hacer más, las protagonistas buenas o las antagonistas malas? Mucho me gustaron las villanas. La verdad, mira, ahí estamos Laura y yo justamente en Rosa Salvaje. Laura y éramos... tú, pobre Rosa Salvaje. Pero Laura era más mala que yo. Yo realmente era la tonta. Y Laura era la mala. Ella me manipulaba para que yo hiciera las cosas y yo muy obediente, ¿verdad? Sí, no eras tan mala en el fondo realmente. No, yo no era tan mala, era tonta. Honestamente, yo creo que por eso me pusieron Cándida. ¿Cuántas la historias? Verdad, la verdad sí era más en esa telenovela que fue muy exitosa, por cierto. A la gente le gustó muchísimo. Verónica estaba espléndida, la historia era maravillosa, todo estaba muy bien. Pues fue, yo creo que marcó un parteaguas en la historia de las telenovelas, porque fue exitosísima. Claro. Oye, Lili, ¿en algún momento sentiste una competencia incómoda, envidia, celos por parte de otros escritores o de otras escritoras? Porque obviamente en el medio del espectáculo, bueno, pues entre las actrices y actores, pues siempre hay mucha competencia, pero en la parte de atrás, lo que uno no ve, ¿te tocó vivir ese tipo de situaciones? No, nunca. En realidad los escritores siempre hemos estado muy unidos justamente para pelear por nuestros derechos, para pelear por nuestras regalías. Y entonces sabemos perfectamente que unidos podemos lograr muchas más cosas. Entonces siempre hemos estado juntos y nos hemos llevado muy bien. Yo me he llevado muy bien con todos los escritores que conocí a lo largo de mi carrera. Claro. Y me imagino que a lo largo de esta carrera también has hecho amigos del espectáculo entrañables, amigos que se han vuelto tu familia, que quieres mucho hasta el día de hoy. Sí, sobre todo amigos que ya inclusive se retiraron, ¿no? Por ejemplo, como Carlos Piñar, como Gastón Tusset, como Constantino Costas, pues hay muchísimos actores que hace mucho que no veo, pero que pues nos llevábamos muy bien, teníamos muy buena relación, éramos grandes amigos. Sobre todo que al principio, cuando yo me inicio como actriz, éramos pocos actores, la empresa no era tan grande, y entonces Héctor Bonilla de repente estaba en una telenovela y luego de repente estaba en la otra. Y entonces rotábamos por todas las telenovelas, María Sorte, que es encantadora, y rotábamos, ¿no? Por todas las telenovelas. La empresa fue creciendo a tal grado que, bueno, hubo una necesidad de hacer el CEA, que creo que tú estuviste ahí, para preparar a los actores nuevos, porque ya la empresa estaba produciendo enormemente, o sea, ya se hacía una gran cantidad de telenovelas. Así es.
Wow, pues sí, la verdad es que muchas producciones, ¿no? Y actualmente, ¿qué opinas de las generaciones que hay? Tú que ya estás retirada, que ya ves ahora la televisión de afuera como público, ¿qué opinas de las nuevas generaciones de escritores, de las nuevas historias que hay? Yo creo que todo el mundo va muy bien porque sobre todo la meta es actualizarse, ¿no? Tú sabes que ahorita hay muchísimas plataformas de competencia, o sea, Netflix, todo este tipo de plataformas que han venido pues, a hacer competencia a no solo en México, sino en muchos lados del mundo. Entonces, claro. Se esfuerzan en que haya mejor calidad, mejor actuación, o sea, mejor calidad en todo sentido, para poder de alguna manera, porque de todas maneras al público mexicano le sigue gustando la telenovela. Entonces, una telenovela bien hecha siempre estará en el gusto del público. Claro. Claro, y como te digo, acá, por ejemplo, la gente en Estados Unidos que siente siempre ese extrañamiento a sus raíces, a sus ciudades, a sus pueblos, le gusta mucho ver las telenovelas, porque a través de ellas puedes disfrutar de ciudades, de pueblitos, de espacios, de tradiciones, de costumbres. Entonces, a la gente le gusta mucho recordar las telenovelas. Eso me pasó, por ejemplo, en Fuego en la Sangre. Que como todo era campirano, tuvo mucho éxito y como creo que hasta después ellos hicieron unas giras cantando por Estados Unidos, porque la gente pues le gustó mucho la novela, tanto que iban a verlos. La verdad eran unos personajes pues muy entrañables. La novela fue muy bien aceptada y pues yo me sentía verdaderamente muy orgullosa de que todo mundo saliera pues ganando con el público, con los proyectos, la empresa misma, que fuera un éxito para la empresa. Pues claro. Todo eso hablaba de un gran trabajo en equipo, ¿no? Y yo creo que esa fue la última telenovela en la que vimos a Adela Noriega. Esa fue la última telenovela. Sí, no, ya no. Y no sabemos ni dónde está, ¿no? Esa se nos esconde. Sí, fue su última novela, una actriz muy querida también, ¿no? Que la gente siempre muy recibió querida. Querida, siempre recibió el cariño del público. Siempre, sí, siempre muy querida. Oye, cuéntame de tus hijos. Yo sé que ahora tu hija Paula, pues está siguiendo un poco tus pasos, sé que le gusta también algo del guionismo, de diseño, de producción. ¿Cómo te sientes de ver ahora a tu hija seguir tus pasos? Está en guionismo, efectivamente, y pues la verdad yo me siento muy orgullosa. Ha hecho cosas para mi gusto, de escritor a escritor, es muy interesantes. Claro que mucho más modernas, o sea, van con la época, van con el momento, van con los tiempos, van con los ritmos de vida que ahora son diferentes. Entonces, pues yo cuando escribía las primeras telenovelas, evidentemente, o cuando actué las primeras telenovelas, pues no había celulares, no había computadoras, no había todo este tipo de cosas que te tenías que esperar a que llegara una carta o un telegrama para poder saber, de informarte de algo, ¿no? Y ahora, pues, ahora trabajan con la rapidez de toda la tecnología que está, pues, a disposición de la gente, ¿no? Entonces hay que actualizarse. Así es. Oye, ¿qué sigue para ti? Antes de despedirme, me gustaría que me contaras, pues ahora que ya te retiraste, ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyectos o qué cosas quisieras realizar? Además de disfrutar ser abuela, que pues ya sé que estás loca con tus nietos. Sí, pero ¿qué más por supuesto. Pues fíjate, Miriam, que realmente lo que quiero hacer es que, como todo el tiempo estuve detrás de una computadora por muchos años, bueno, primero detrás de una cámara y luego detrás de una computadora por muchos años, honestamente ahorita lo que quiero ya es vivir mi vida, ya dedicar el tiempo para mí, disfrutar,
Ahorita, pues, por supuesto, no puedes salir, no puedes viajar, pero pues eso es lo que tenía planeado, salir, viajar, darle más tiempo a mis amigos porque los tenía un poco olvidados, porque pues no podía estar con ellos. O sea, vivir, en una palabra, vivir. O sea, viajar, ir a Morelia, ir a todos lados, ya sabes, ¿no? Dentro de la República o viajar al extranjero, vivir. Vivir simplemente. Disfrutar, claro. Disfrutar la familia, disfrutar los amigos, disfrutar estos años, disfrutar el hecho de que tengo ya todo mi tiempo libre y que todo el mundo estamos bien, bendito sea Dios. Así es. Ay, mi Lili, pues la verdad es que te agradezco muchísimo el que nos hayas regalado este ratito para conocerte, para que la gente pudiera saber un poco más de ti, de tu trayectoria. Te mando un abrazo con muchísimo cariño y espero que muy pronto nos podamos ver en persona. Eso espero yo también. Y por favor, muchos saludos en tu casa, a tu familia, que ya sabes que las quiero mucho. Y por supuesto, pues muchos saludos a todos los abus de Morelia. Muchas gracias, Liliana. Un beso muy grande para ti, allá hasta la Ciudad de México. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Y a usted que hoy está con nosotros, muchísimas gracias. Gracias por conectarse. Recuerde que puede vernos a través de Facebook, YouTube, Canal 21.4, a través, por supuesto, de Mundo Latino Televisión, a nombre de nuestro director Ernesto Maldonado y de nuestro productor Mauricio Pérez. Yo, Miriam Cruz, le doy las gracias. Me puede encontrar como Miriam Cruzando Historias y nos vemos en la próxima.